genio, ¿no? Es uno de los temas, pues, más sobresalientes en biología, en agronomía y prácticamente en todas las áreas que tiene que ver con la descripción taxonómica, ¿no? De las especies. Entonces, yo les voy a presentar, pues, lo que conocemos o lo que sé de principios de filogenia, ¿no? Pero yo lo abordo desde una perspectiva geográfica. Entonces, la filogenia, pues, puede ser abordada desde pues diferentes enfoques, diferentes contextos del conocimiento, pero yo se los voy a explicar desde el enfoque filogeográfico, ¿no? Filogeografía hace referencia al estudio de los genes en el espacio geográfico. Dentro de la filogeografía hay una disciplina que se llama filogenia. La filogenia se encarga de describir las relaciones genéticas o filogenéticas, es decir, encontrar el ancestro en común. Filo significa inicio o u origen, el origen de todas las especies, ¿no? Entonces, este es un árbol, pues, rudimentario de los primeros que se imaginaba, pues, Darwin, Linneo, de cómo podría ser la forma de un árbol de relaciones entre especies, ¿no? Y entonces dibujaron más o menos esta forma que, obviamente tuvo que partir de una sola especie, toda la biodiversidad que conocemos. De esa especie divergieron otras especies que en algún tiempo evolutivo se extinguieron, ¿no? Fueron extintas o no fueron capaces de sobrevivir ante las condiciones, pues, de su ambiente, ¿no? Depredación, comensalismo, parasitismo, adaptación, ¿no? Muchos linajes en la historia evolutiva de una especie se van a ir perdiendo, ¿sale? Se van a ir perdiendo y otros van a ser sobresalientes, como las especies que actualmente tenemos, ¿no? Entonces, en ese sentido, la pregunta de investigación que se hace en los estudios filogeográficos tiene que ver con conocer cuál es el origen filogeográfico, filogenético de las muestras que estamos analizando y cuáles son esas relaciones de parentesco o relaciones genéticas que nos pueden permitir hacer agrupaciones, por ejemplo, qué tan relacionados están la especie D y la especie B, nos permite hacer inferencias acerca de la evolución de dos especies. Esto les platicaba que pues es histórico, esto fueron los primeros modelos mentales de cómo desarrollar filogenia. En la actualidad, ahora ya tenemos pues algoritmos, tenemos metodologías y sobre todo métodos para poder explicar de una manera más concisa cómo han evolucionado y cuáles son las relaciones entre los diferentes seres vivos, ¿no? Entre bacterias, entre arqueas y los eucariotas, ¿no? Entre todos los seres vivos. Entonces, trabajamos con este tipo de dendrograma, filograma. Ayer les hablaba de sinónimos. Dependiendo de la disciplina en la cual van ustedes a analizar sus datos, pues va a ser, pues, la definición que ustedes van a utilizar. Un dendrograma es sinónimo en filogeografía un dendrograma es sinónimo de un filograma, ¿no? En filogeografía. Cuando estamos hablando de filogenia, pues un dendrograma es un árbol de relaciones filogenéticas. Y cuando hablamos de genética de poblaciones, hablamos de un árbol de relaciones de parentesco. Y si estamos tratando datos morfológicos, entonces estamos hablando de un dendrograma o un árbol de relaciones morfológicas, ¿no? Entonces, las definiciones o el tipo de dendrograma, pues va a estar en función de la disciplina, del conocimiento que vamos, en que la vamos a abordar. Yo normalmente
abordo estas disciplinas del conocimiento bajo el enfoque de la ecología molecular. Avis es un investigador, un biólogo que se encarga de, o es el padre de la filogeografía. Desde 1987, prácticamente 30 años, 35 años aproximadamente, tiene esta disciplina, ¿no? Es una disciplina, pues, reciente que está tomando mucho auge para poder, mapear a esos genes en el espacio geográfico, ¿no? Y entonces esta filogeografía, como bien les digo, pues básicamente estudia esos principios. ¿Cuáles fueron los principios biológicos básicos que, pues, promovieron esa distribución de los linajes entre las especies y dentro de las especies, ¿no? Entonces, de eso se trata la filogeografía y ocupa principios principalmente de la filogenia, es decir, trata de describir cómo los genes se han dispersado en el espacio geográfico y cuáles son las relaciones genéticas entre ellos. Y esta filogenia o esta filogeografía está basada en procesos demográficos, poblacionales, históricos. Es decir, que podemos hacer modelos demográficos para ver qué fue lo que pasó con las poblaciones desde el punto de vista genético a lo largo de la historia, ¿no? Hacia el pasado. Entonces podemos hacer inferencias hacia el pasado de lo que ocurrió en cuanto a la filogeografía de la especie o de las especies que estamos analizando. Y ojo, chicos, el tiempo y el espacio en biología y considero que en todas las áreas del conocimiento biológico agropecuaria, el tiempo y el espacio son dos variables o dos escenarios que se deben de siempre tener en cuenta para poder explicar los aspectos filogeográficos y biológicos, ¿no? De las especies, ¿no? Y entonces si tenemos conocimiento de cuándo ocurrieron las especies, en qué momento divergieron y en qué momento se separaron, podemos mapear esas genealogías, ¿no? Es decir, saber cómo es que de una población original actual se han divergido las diferentes especies que tenemos, ¿no? Es prácticamente seguir el caminito de las líneas genéticas y poderlas identificar en las poblaciones actuales, ¿no? Entonces les voy a poner un ejemplo hipotético, ¿no? En donde una población, es decir, una población de cualquier especie, una hembra es sustituida por otra hembra en la generación siguiente, ¿sale? Entonces tendríamos en una población en el tiempo cero y con un tamaño poblacional en el tiempo cero, tendríamos estos individuos, ¿sale? Imagínense que estas son las hembras de una población. Y obviamente con el paso del tiempo evolutivo, el paso del tiempo biológico, en la actualidad o la población que vamos a tener es la población, esta misma población, pero en el tiempo 1. ¿Y qué esperaríamos si una hembra sustituye a otra hembra de una generación a la siguiente? Si nosotros tenemos este tipo de poblaciones, no habría bifurcación jerarquizada de los linajes. ¿Por qué? Porque una hembra estaría, pues, promoviendo o estaría heredando el linaje a la siguiente hembra, ¿sale? De una generación a la siguiente hasta tener a la población actual, ¿no? A la población reciente. Pero entonces se han de preguntar cómo y por qué se separan los linajes. Es decir, lo que esperaríamos es que de una hembra, pues tenga dos crías y que estas dos crías, pues tenga otras dos crías y así sucesivamente hasta que tengamos un mapa de filogenia, ¿sale?
Pero definitivamente, chicos, esto no ocurre en poblaciones naturales. Es muy difícil que una población tenga este comportamiento biológico, que una hembra sea reemplazada genéticamente por la otra hembra, a través del proceso de generación de crías, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en la naturaleza? Tenemos la misma población en el tiempo cero. Y entonces tenemos una bifurcación jerarquizada. Podemos entonces, Darwin decía que las especies tienen una gran capacidad de poder dejar descendencia fértil. Y esa gran capacidad de dejar descendencia fértil nos permite o ha permitido dar seguimiento a aquellos linajes que han sobrevivido a lo largo del tiempo evolutivo, ¿no? Entonces, esos linajes han sobrevivido a lo largo del tiempo y entonces ahora nosotros, como biólogos, podemos, o biólogos agrónomos, o si están interesados en hacer investigación genética, pues ahora nosotros podemos muestrear a los individuos que tenemos en nuestra población y entonces hacer inferencias para conocer cuál es el linaje al que pertenecen, ¿sale? Entonces, como consecuencia, al haber proliferación de algunos linajes y otros se extinguen, imagínense que pues alguna especie animal o alguna planta tenga dos o tres crías y pues llegue un herbívoro, un animal herbívoro y se coma esta planta, pues entonces el linaje aquí se extingue, aquí se pierde. Y por lo tanto, pues este linaje ya no prolifera, solamente proliferan aquellos más exitosos, aquellos que fueron pues más sobresalientes en términos de la adaptación. Y entonces, si seguimos estos linajes hacia el pasado, es decir, si podemos hacer esas inferencias, podemos mapear esas genealogías, pues entonces podemos determinar cuál es el ancestro común más reciente de la población que nosotros vamos a muestrear, la población actual, la población en el tiempo 1, ¿sale? Y a ese proceso de identificar los linajes al pasado se le llama coalescencia. Hacer un árbol filogenético. Se le llama reconstruir la historia evolutiva de los linajes que nosotros vamos a analizar hasta llegar, hasta encontrar el ancestro en común de todos los individuos que nosotros analizamos. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? Doctor, buen día, Hola, buenos jóvenes. días, doctor Yelena. Fíjate que me gustaría aquí acotarles, ¿no? Creo que el mejor ejemplo para que comprendan la aplicación filogeográfica es lo que el doctor Piñero dijo, ¿no? No hay mejor modelo que el humano y cómo representaban. Obviamente él no mencionó la palabra. Ah, no, sí la mencionó en un momento, filogeografía, pero ya cuando él presentó el mapa de distribución del ser humano, ¿se acuerdan cómo iba mostrando en los parámetros poblacionales que ahorita menciona, demográficos, perdón, que menciona el doctor Serna, en qué momento hubo un incremento poblacional enorme en África, posteriormente, después de cuántos años inició la migración? Ahí menciona que hubo un cuello de botella, son los primeros fenómenos también es un fenómeno demográfico la migración, y posteriormente integra el tiempo y el espacio, ¿no? Al decir en qué momento empezaron a migrar hacia Europa, en Europa hubo una cruza con el Neandertal y posteriormente continuó la migración. Entonces, ese ya es un modelo, ¿no? Obviamente ya ahí únicamente nos dan las conclusiones prácticamente del modelo. Todo lo que arrojarían análisis los filogeográficos, pues por supuesto dan mucho más elementos, ¿no? En ese momento él trató de simplificar. Y pues bueno, ahora sí que eso es algo de lo que ustedes pueden modelar, ¿no? Y que muchas veces hasta se llega a hacer, yo creo, en otros estudios. Sin embargo, no se aplicaba el término filogeográfico, ¿no? Y además, antes de que existieran
los marcadores moleculares, pues no era posible adherir o, ¿cómo decirlo?, complementar esta información con respecto a los genes o a la información genética, ¿no? Entonces, esa es lo valioso de la herramienta de la filogeografía. Sí, definitivamente es pues una disciplina bastante buena que sí hemos encontrado patrones de lo Sí. que prueba la hipótesis, ¿no? Filogeográfica y en especies de aquí de la región de las altas montañas, ¿no? Sí, no, yo siento, o sea, esto de hecho pone de realce la necesidad de trabajar con cuestiones moleculares cuando en cuestiones morfológicas todavía hay muchas especies, sobre todo en la región, hablando tal vez de México, Latinoamérica, que cuando habían sido trabajadas o estudiadas, más bien estudiadas desde el punto de vista morfológico, al incluir el parámetro genético, se terminan verificando que no corresponden al mismo taxa en el que se encontraban, que son especies o diferentes o nuevas, muchas veces hasta diferentes géneros. Hay muchas correcciones con respecto a esto, ¿no? Porque pues no, lo que terminan aterrizando es que no puede ser el mismo linaje con el que clasificaron. Muchas veces se utilizan cartas de identificación europeas o de otro lugar y se aplican en México, se aplicaban en México, actualmente ya se empieza a corregir mucho eso y con eso se daban pues muchos errores de identificación de este tipo de explicaciones de cómo llegaron, ¿no? Entonces ya por medio de la filogeografía hay más luz respecto a cuál fue el fenómeno por el cual llegaron y qué tan cercanos son filogenéticamente hablando de otras especies de otros continentes. Muy bien. Bueno, pues muy buenas acotaciones, doctor Yarena. Gracias por Gracias, gracias. los comentarios. Bueno, entonces continuemos. Bueno, entonces después de tantos rayones que le hice, pues más o menos la idea es de que ustedes se den cuenta que si ustedes muestrean a su población, que es la población que están estudiando, pues pueden darle seguimiento, ¿no? A esos linajes con base en las características genéticas, ¿no? Por ejemplo, si este individuo se parece genéticamente a este individuo, pues los podríamos agrupar como un mismo linaje, ¿no? Que estos que están aquí derivaron de este linaje antecesor, pero que digamos que esta hembra se reprodujo con otro macho y generaron otro linaje, ¿no? Y pertenecen a otro linaje reproductivo, ¿no? Que se cruzó esta hembra con otro macho en otro tiempo reproductivo, ¿no? Y entonces de esa manera, pues, es como tenemos la cualesencia, ¿no? Que podemos ir hacia el pasado. El otro día platicábamos acerca de las diferencias del ADN mitocondrial y del ADN nuclear. Ahora solamente vamos a platicar del ADN mitocondrial. El ADN mitocondrial, pues, se ha también estudiado, justo coincidió con la era de la filogeografía en 1987. Fue que también se pudo describir cómo el ADN mitocondrial es más pues preciso para hacer estudios filogeográficos pero que combina pues conceptos, definiciones, análisis de la genética de poblaciones y de la sistemática, ¿no? Entonces es una molécula biológica bastante importante que pues tiene características como es la homoplasia, ¿no? Quiere decir que hay miles de copias idénticas de este ADN mitocondrial dentro de una célula. Además de que no recombina, es decir, que a diferencia del ADN nuclear, este ADN mitocondrial no tiene ese cruzamiento genético como cuando existe en el ADN nuclear. Por lo tanto, debido a que no recombina,
únicamente nuestro ADN, el ADN que tienen, que tenemos en la mitocondria, pues prácticamente proviene de la madre. ¿Cómo es que ocurre esto? Imagínense, bueno, yo lo sé exclusivamente en animales, no sé si no lo conozco en plantas, pero el tamaño del óvulo es mucho más grande que el tamaño de la célula espermática, ¿no? Entonces, el óvulo, que es una célula pues reproductiva, es de mayor tamaño. Cuando el esperma fecunda al óvulo, hay varias enzimas que atacan o que destruyen las mitocondrias del ADN paterno del esperma, sobre todo por estrés oxidativo. Entonces, dentro del óvulo existen esas pues reacciones bioquímicas que hacen que el ADN, las mitocondrias que están dentro del esperma, dentro de la célula espermática, se destruyan por estrés oxidativo. Es por eso que todas las células, todas las mitocondrias que quedan dentro del óvulo o que quedan en el óvulo, en las células que componen el óvulo, pues pertenecen únicamente a la madre, ¿no? Entonces, hay muy pocos casos, como dos o tres casos, que ya se ha detectado ADN mitocondrial del padre. Única y exclusivamente lo he visto en insectos y creo que en una especie de peces, ¿no? Pero en la mayoría de las especies, la herencia es única y exclusivamente, el ADN mitocondrial es única y exclusivamente matrilineal, ¿sale? Y tiene una tasa de evolución rápida superior a la del ADN nuclear. ¿Por qué nos interesa que evolucione rápido? El otro día les platicaba que, bueno, el ADN mitocondrial pues codifica a gran parte de la energía de la pues que requiere la célula, ¿no? Entonces les decía que son regiones muy conservadas, que muy poco evolucionan, pero si llega a evolucionar o llega a cambiar, llega a mutar un nucleótido dentro de esa secuencia del ADN mitocondrial, entonces eso nos permite determinar diferencias entre las especies. Una mutación dentro de este ADN mitocondrial ya sería uno de los criterios para poder decir, bueno, este ADN mitocondrial mutó o es un linaje distinto entre los diferentes individuos que estoy muestreando. Entonces, ¿cómo puedo darme cuenta de esas tasas de evolución? Normalmente, o bueno, nosotros tenemos que hacer muestreos, ¿no? Muestreos de individuos. Tenemos a nuestra población y muestreamos los n número de individuos que hayamos calculado con alguna, pues, técnica de muestreo para saber cuál es el tamaño de muestra que debo tener para hacer un análisis filogeográfico, ¿no? Entonces, a cada individuo voy, lo colecto, le tomo muestras y secuencio el ADN. Mando a secuenciar el ADN de cada uno de los individuos, ¿sale? Y a cada una de estas regiones las voy a llamar haplotipo. ¿Sale? Haplotipo. Así le voy a llamar a esta secuencia, así se llama, así se le llama a este tipo de dato, haplotipo. Entonces, si se dan cuenta, chicos, en cada uno de los haplotipos tiene nucleótidos distintos en distintas posiciones, ¿no? Eso que vemos aquí es la variabilidad nucleotídica, la variación que hay entre los nucleótidos de la muestra que nosotros tomamos. Cada uno de estos haplotipos es mi unidad de estudio. Y entonces lo que yo quiero estudiar de mi unidad de estudio es cómo estos individuos que muestré tienen una asociación geográfica. Entonces, primero lo que tengo que hacer es un filograma. Con estos datos tengo que construir un filograma. Y entonces este filograma lo que va a hacer es agruparme aquellos individuos
que genéticamente son similares, ¿sale? Y a este conjunto de individuos le vamos a llamar filogrupo, el filogrupo A. Y este grupo que es distinto genéticamente a este grupo A, lo vamos a llamar filogrupo B. Entonces, chicos, ¿qué es lo que prueba la filogeografía? La correspondencia genética de los individuos con la correspondencia geográfica. Entonces, en el supuesto hipotético de que esta sea la península de Yucatán y que hayamos muestreado individuos en este estado, en Yucatán y en Campeche, la teoría o la hipótesis que debemos de corroborar es de que nuestras muestras o nuestros individuos deben de estar asociados a la región geográfica de donde los colectamos. ¿Por qué? Porque ahí es donde ya empiezan las inferencias. ¿Cuáles son las barreras genéticas que impidieron o que hicieron que ambas especies, que de una sola especie, divergieran dos, ¿no? En dos regiones geográficas distintas, ¿no? Y entonces hay que estudiar un poco la biología de la especie. Bueno, hay que estudiar mucho la biología de la especie para poder explicar estos filogramas geográficos, ¿no? Y entonces, pues tiene que ver con barreras geográficas, si aquí hubo un río que separó ambas poblaciones, o que la vegetación de aquí es distinta a la de acá, o las condiciones climáticas son de acá, o que el flujo migratorio ya está limitado. Pues hay muchas respuestas, ¿no?, que podemos dar para interpretar un filograma, pero obviamente esas respuestas deben de estar basadas en la biología. Qué es lo que ocurrió históricamente a las poblaciones de esa especie. Y bueno, ¿para qué les va a servir, chicos? ¿Para qué les va a servir hacer filogeografía? Para conservar la diversidad genética de especies en riesgo. Si ustedes ven que una especie, pues, o sus individuos están genéticamente con baja diversidad, pues entonces entra un programa de conservación, de mejora genética, ¿no? Si tienen individuos que tienen la capacidad de, pues, tener características idóneas, pues entonces hacen un programa de mejora genética o, en su caso, defecto, a través de programas de cría en cautiverio o de reproducción en colecciones biológicas como los bancos de germoplasma, podemos restaurar genéticamente aquellas poblaciones silvestres, haciendo, pues, estudios genéticos, ¿no? De la diversidad genética de aquellos individuos que vamos a liberar al medio silvestre para que se mezclen con estos individuos y entonces la diversidad genética se incremente, ¿no? Bueno, a manera de resumen, chicos, son dos tipos de árboles filogenéticos que podemos desarrollar. El día de ayer preguntaban, ¿podemos usar un método, un software de estadística para hacer un filograma o un árbol filogenético? Lo pueden hacer, pero van a ser muy criticados porque por eso existen, pues, software especializados para poder analizar los tipos de datos que estamos generando, ¿no? Entonces, le platicábamos ayer de los sinónimos de dendograma. El dendograma es en estadística y en biología, pues lo llamamos árbol filogenético, filograma, árbol de relaciones de parentesco, etcétera. Pues van a encontrar miles de defin varias definiciones, perdón. Entonces, estos algoritmos, chicos, son modelos matemáticos que nos permiten estimar valores de asociación, valores de distancias, ¿no? Prácticamente son ecuaciones matemáticas, multiplicaciones, divisiones, elevaciones al cuadrado, se estiman logaritmos naturales y todo eso, pues, se procesa ya en un software, ¿no? Ese software lo que hace prácticamente es que nosotros introducimos las secuencias en un formato. Obviamente estas secuencias deben de estar alineadas, que es un proceso que debemos de hacer, un procedimiento que debemos de hacer para alinear, para que coincidan todas las secuencias de un origen
hasta el final, ¿no? Ahorita les vamos a enseñar cómo. Y entonces, una vez que estas tenemos alineadas las secuencias, lo que hace el programa es prácticamente identificar las distancias, es decir, por ejemplo, la distancia que hay entre la secuencia A y la secuencia B, se tienen que sacar, por ejemplo, se estima la distancia, lo que hace es, tenemos la secuencia A, la secuencia B, tenemos adeninas, ¿vale? Adeninas, timinas y citosinas, ¿sale? Que debería de corresponder ya sea citosina aquí o timina en la secuencia B. Entonces, debido a que las purinas y las pirimidinas tienen un valor de peso molecular específico, ese valor de peso molecular se calcula aquí, se introduce aquí, o más bien ese valor de peso molecular de los cambios de una purina a una pirimidina, esa diferencia es la que se obtiene aquí. Entonces, así lo va haciendo para todas las pares de combinaciones de secuencias A por B, A por C y A por D, ¿sale? Entonces, tenemos todas las posibles combinaciones. Si tuviéramos 100 secuencias, pues lo va a ser una matriz de distancia contrastando las distancias de secuencia por secuencia, ¿sale? Y entonces lo que genera, pues básicamente lo que busca a través de de esta matriz de distancias son patrones, patrones genéticos, es decir, qué tanto se parece la secuencia B, es decir, el individuo B con el individuo C. Y entonces los va a ir agrupando con base en las secuencias, ¿no? Con base a las distancias. Y así lo va a ir haciendo para todas los O2 o los haplotipos. Recuerden que aquí les llamamos haplotipos, ¿no? Y entonces, si tuviéramos otra secuencia aquí, otro haplotipo, podría estar por aquí, ¿no? La E y por aquí el F. Y por acá el G. Bueno, entonces espero que me vayan agarrando la idea de que pues a partir de estas distancias se calcula y se construye el árbol. Y otra manera, chicos, de poder, digamos que otra alternativa de poder hacer un árbol de filogenia es a través de los cálculos de las distancias a través de los modelos de sustitución de nucleótidos. Entonces, como les platiqué un poquito acá, ahora esta misma matriz de distancias se calcula, pero con valores de probabilidad de coincidencia, ¿sale? Probabilidad de coincidencia o de similitud. Y estos valores de probabilidad se evalúan bajo sistemas de Bootstrap, que son unos sistemas de remuestreo que nos permiten, pues, asegurar que estas secuencias, cada vez que las corramos, van a representar el mismo modelo, ¿no? Esta forma de calcular o de construir árboles es más eficiente porque es más palpable en términos cuantitativos, ¿no? Aquí, de esta manera, no podemos cuantificar tanto, ¿no? Porque no tenemos valores de qué tan asociadas están las ramas de los árboles. Pero ahorita vamos a hacer dos ejemplos para que se den cuenta, ¿no? Me gustaría ahí acotar algo, Ricardo, Sí. para que también no se vayan a confundir o a creer que es muy complejo. Esto fue lo mismo o es similar a lo que les expliqué en el caso del uso de microsatélites, cuando tenía las diapositivas, que por cierto luego se las puedo proporcionar. Es exactamente lo mismo, que una vez que ustedes tienen una secuencia, se someten a un análisis de estadísticos para ver qué tan similares o distintos son. Entonces, lo único, incluso aquí en la secuencia, voy a utilizar tantito tu Sí. diapositiva. Ah, okay. No, tu diapositiva, nada más ahí le había solicitado control.
Si puedo, no. Ahí te solicité el control nada más porque quería usar el cursor para señalar Pero algo. no me sale nada aquí para ¿No te que me sale quede así. nada? Qué raro. A Bueno. ver, eso de... No, pues tengo que proyectar, ¿no? Me dijo que no, que no, que no obtuve control. A ver, ahí le puse. Ahí tú me das permiso de usar. No. ¿No te aparece? No, no me sale nada. Bueno. Ponle de nuevo, porfa, y ya lo intento una última vez. Si la maximizas, y aquí yo. Ya está maximizada. Bueno, pues yo, según yo, ya le di solicitar control, pero no me da. Miren, del lado izquierdo, donde tienen las secuencias A, B, C, D, abajo vienen estrellas. Estas estrellas lo único que hacen es señalar. Aquí abajo incluso dice, ¿no? Alineación múltiple. Y en la alineación múltiple señala en qué alelos es donde se encuentran las diferencias. En base a qué tan diferentes, en cuántos alelos cada secuencia tiene diferencia, pues habrá una secuencia que tenga mayor número de alelos diferentes que los otros y habrá secuencias que tienen un mayor número de alelos similares. Entonces, lo que va a hacer el software, o lo que se harían los cálculos si se realizan manualmente, es que obviamente aquellas que son más similares van a estar en un árbol mucho más cercano. Dicho de otra forma, en estos otus, que luego vamos a ver que el otus significa, es un clado, es los que van a estar en el mismo clado aquellos que son más similares y en diferentes clados aquellos que son más distintos, obviamente, ¿no? Y de acuerdo a la forma en la que se agrupan, tiene que ver lo que usamos los algoritmos. Existen algoritmos, la otra vez en los microsatélites les expliqué que utilizamos UPGMA y eso tiene que ver por el tipo de análisis. De hecho, eso ya es una cuestión muy aplicada, de cuestión estadística y en cuestión de la aplicación, pero en ciertos algoritmos se habla que empiezan por enraizar a partir de aquellos que tienen mayor cercanía y posteriormente empiezan a adherir las siguientes secuencias a partir de ellos. Entonces, todo depende de qué algoritmo aplican, se pueden obtener resultados ligeramente diferentes. Por eso, en algunos casos, se aplica análisis bayesiano, análisis del vecino cercano, que es network joining, creo que es el que vamos a usar hoy, y en ocasiones utilizan UPGMA. En lo particular, las recomendaciones para microsatélites se utiliza UPGMA y para análisis filogenético es análisis bayesiano o el del vecino cercano, network joining. Entonces, tiene que ver con la interpretación de estas distancias o estas diferencias de secuencias, ¿no? Ustedes no se preocupen mucho, nuevamente les recuerdo aquello que ustedes van a aprender a hacer y cómo aprenden a leer, a interpretar qué es lo que significa un árbol, qué es lo que significa tener diferencias en las secuencias. Y lo que tienen que comprender es que entre más similares unas secuencias, mayor probabilidad de que tengan una relación, ya sea genética o filogenética. Y entre más distantes sean, pues obviamente tendrán mayor. Cuando hablamos de distancias genéticas, es que presentan mayores diferencias en sus secuencias que se están estudiando. Pero ojo, depende de qué región genética estén trabajando, es que pueden hacer las interpretaciones. Si trabajan, por ejemplo, con un gen que expresa determinada proteína, ojo, no siempre se pueden llamar una relación filogenética. Filogenética, recuerden que tiene que ver con relaciones parentales o de ancestros, ¿no? De similitud. Ya cuando se trabaja con un gen que sintetice una proteína, que esta proteína puede ser modificada por cuestiones adaptativas, por cuestiones ambientales, eso no se llamaría filogenético, ¿no? Serían relaciones genéticas en determinado ambiente y que pueden modificarse constantemente. ¿Ok? O sea, no es únicamente dependiendo qué región se trabaja, qué nombre recibe el análisis, ¿no? Y bien lo comentó el doctor, para mí lo más certero que hay
Es cuando se hace un análisis o un árbol filogenético es porque están trabajando con una región que precisamente les va a dar una historia filogenética. Los microsatélites, por ejemplo, sería erróneo generar un árbol a partir de microsatélites y decir que es un árbol filogenético. Curiosamente, eso es muy común, ¿eh? Lo he observado que muchos investigadores lo aplican y dicen, a partir de microsatélites obtuve un árbol filogenético, pero no es forzosamente un árbol filogenético porque no demuestra la historia de linajes o de ascendencia-descendencia, aunque sí hay una relación genética. Eso es lo que sí podemos mencionar. Ya hemos dicho, ¿no?, que los marcadores microsatélites son los que sirven incluso para identificar parentesco, pero hablamos en generaciones cortas. Pero ya cuando hacemos un análisis filogenético lo va a demostrar a largo plazo en secuencias conservadas, en secuencias específicas. ¿Ok? Entonces eso era lo único que quería comentarles para que no vayan. No se confundan respecto al cuándo utilizar una herramienta, cuándo utilizar otra, ¿no? Son muy similares, simplemente hay que estar conscientes de qué región están trabajando y qué análisis estadístico, en este caso, qué algoritmo para generar qué dendrograma van a utilizar. Eso es todo, ¿no? Pero sí esto es similar a lo que ya habíamos platicado de microsatélites y ahorita obviamente lo van a ver ya más aterrizado. Sí, muchas gracias, doctor Llarena. Son muy buenas Gracias, gracias. las acotaciones, ¿no? Porque sí, hay algunas cosas que se nos van a veces de las manos y pues tienen que quedarles claros, chicos. Entonces, miren, jóvenes, vamos, les voy a presentar un ejemplo y con las secuencias que vamos a trabajar. Imagínense, yo sé que es un curso de plantas, ¿no? De horticultura tropical, pero imagínense que vamos a trabajar con una planta, ¿no? Una planta que tiene diferentes formas morfológicas en todo el territorio, todo, en el territorio mexicano. Pero bueno, para hacerlo pues interesante, ¿no? Emocionante. Real, realista. Real, exacto. Gracias. Ajá. En México tenemos a. ¿Sí? ¿Cuál es la extensión de una cadena de nucleótidos para un haplotipo? ¿Hay un número exacto? Normalmente se recomiendan, bueno, en GenBank tenemos que subir, cuando ya tenemos nuestras secuencias, tenemos que subir nuestras secuencias a GenBank para que nos las validen aquellas personas de GenBank. En GenBank te piden como mínimo secuencias de menos de 200 pares de bases, de 200 pares de bases para arriba, ¿sale? Entonces hay secuencias que son de 1000, 2000, 5000. ¿No? Entonces pues no hay un número, ¿no? Pero el mínimo son 200 pares de bases. Okay. Y otra duda, ¿un estudio filogeográfico nos permitiría establecer una ruta de diversificación o una ruta de migración de una especie? ¿Y Así es. qué tan preciso sería para aquellas especies en las que se han registrado indicios en dos lugares diferentes? Pues miren, tiene que ver con justo mucho ese seguimiento, ¿no? Para poder hacer una explicación y poder trazar rutas de movimiento, trazar rutas de migración y cómo los linajes se dispersaron a las diferentes regiones del país o del continente o de la región, pues tenemos que hacer justo tener información de los centros de origen de la especie, ¿no? Y después tener muestras, pues, de todos los lugares donde está presente, ¿no? De todos los lugares donde está presente la especie. De tal manera que con las muestras, pues, haciendo los análisis genéticos, pues, te va a dar información de qué, pues, regiones geográficas pertenece, ¿no? Imagínense que la migración de los venados, pues vino de norte a sur, ¿no? Entonces hubo en la historia, en el pasado histórico, imagínense que hayan llegado dos, tres venados aquí, ¿no? De manada. Y que con el paso del tiempo, pues otros se fueron para acá,
se empezaron a reproducir, otros se fueron por acá, otros se fueron por acá, y así se distribuyeron en todo el país, ¿no? Yo tengo que ir a muestrear, pues, donde sé que están las poblaciones, y entonces, si tengo muestras de aquí, tengo muestras de acá, de acá, de acá, los más antiguos, y si también muestreo acá, obviamente tengo que tener muestras de todos. Si yo muestreo estos, pues la información genética me va a decir, ah, bueno, pues estos son los más antiguos, estos fueron los que se fueron después, o que genéticamente tuvieron que mutar o tuvieron que cambiar sus condiciones genéticas por ciertas características, ¿no? Demográficas y biológicas. Entonces, más o menos, digamos que podemos ir dándole un seguimiento en cascada, ¿no? Recuerden que la información genética se va a ligar en función de, pues, esas distancias que hay de parentesco entre los individuos, ¿no? Entonces, el muestreo es muy importante, ¿no? Ya no sé si estoy respondiendo a la pregunta, ya medio me perdí, pero podemos tener con el muestreo antecedentes de los individuos más históricos y de los Yo más. quisiera acotar algo ahí. Sí, Y sí, sí. se me hace buena la pregunta de Marco, y desde el otro día también me olvidé mencionarlo. Fíjense que también hay dos, de acuerdo a los marcadores que trabajan, hay dos puntos que hay que comprender o tener bien claro, que ustedes pueden estudiar diversidad intraespecífica e interespecífica. Eso espero que lo tengan claro. ¿Cuál sería la intraespecífica y cuál sería la interespecífica? Ustedes mismos, alguien, por favor, o tú mismo, Marco, coméntame cuál sería la diversidad intraespecífica y cuál sería la intraespecífica, hablando de, pues incluso de venados. La diversidad intraspecífica, la diversidad que se da dentro de la misma especie, la diversidad interespecífica, la que se da con las demás especies. Exactamente. Entonces, bien dice el doctor, cuando tienes una muestra poblacional que sea representativa de diferentes regiones geográficas, dependiendo también qué región, es decir, qué marcador, qué cebadores son los que van a utilizar, es que te van a dar un resultado. De hecho, si ustedes recuerdan, el otro día habíamos platicado que los marcadores microsatélites, curiosamente, tienen una de las ventajas es que dan una alta información de la variabilidad genética entre individuos. Quiere decir que intraespecíficamente dan mucha información. Pero tan pronto como cambian de especie, ya no son posibles utilizarlos, porque, bueno, serán mucho menor el número. Si utilizaron 15 primers con una especie, cuando cambian con la especie vecina, la especie cercana o la especie pariente, quizá de esos 15 únicamente 5 o 3 amplifiquen, porque son tan específicos que no se van a poder utilizar. Entonces, las regiones como las mitocondrias o los ITS, esos son para regiones más conservadas que van a amplificar en varios organismos y entonces eso les van a permitir ver las relaciones interespecíficas. Y entonces podrán ver la diversidad interespecífica del grupo de estudio, ¿no? En este caso, lo que les presenta el doctor es de los venados. Pero esos son los únicos. O sí que sí, seguimos hablando de diversidad, pero ya es a un diferente nivel, ¿no? No es al interior de la especie, sino es entre especies. Y tiene que ver nuevamente, repito, con la secuencia que eligieron. Es por eso cuando tuvimos esa clase de que qué tipos de ADN tenemos. Y se mencionamos, ¿no? Dentro de todos los organismos se encuentra el ADN altamente repetido, que son los microsatélites, pero los microsatélites se utilizan mucho al interior de la especie, porque tienen un proceso que hacerse para diseñar los primers. A diferencia de los ITS, o por ejemplo que fueran regiones del citocromo, regiones de la mitocondria, son ya ya son regiones conservadas que se encuentran presentes en todas las especies y van a presentar una variación precisamente entre especies, por lo general.
Ese era el comentario, ¿no? Tener claro interespecífico e intraespecífico. Ok, gracias. Bueno, entonces vamos con los venados. Gracias. Resulta, chicos, que en México tenemos 10. ¿Cuántas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 subespecies de venados, chicos, en México. Y estas líneas que ven aquí, estas líneas en negro, prácticamente son los límites de distribución de cada una de las subespecies. Esta que ven aquí significa el epíteto específico de cada una de las especies, ¿no? Es Odoculeos virginianus cowesi, Odoculeos virginianus carminus, Odoculeos virginianus tejanus, miquihuanensis, sinaloe, mexicanus, veracruzis, acapulcensis, oaxacensis, toltecus, tomasi, nelsoni, truey y yucatanensis, ¿no? Entonces, hace muchos años resulta que pues la forma de poder delimitar subespecies era con base en los límites del tipo de vegetación en el cual se distribuía cada venado, ¿no? Entonces, por aquí tenemos esta especie de cowesis, subespecie de cowesis, se distribuye en estos bosques, ¿no? Bosques de coníferas, en el bosque tropical deciduo, y en estos tipos de bosques, matorrales xerófilos, ¿no? Y de pastizales prácticamente, ¿no? Esta subespecie se distribuye en este tipo de bosques, veracruzis en otro tipo de bosques, yucatanensis en otro tipo de bosques, ¿no? ¿Y por qué hacen esa clasificación? Pues resulta que pues, los especialistas en venados fueron quienes hicieron la taxonomía de las subespecies, fueron a cada uno de los sitios, observaron a los animales y entonces dijeron, ah, bueno, pues este venado que tiene mayor tamaño corporal, con astas de mayor tamaño, y que habita en esta región, pues es una subespecie distinta a la de miquihuanensis, que tiene pues astas de mayor tamaño, con un pecho sobresaliente, con mejores características corporales, ¿no? En contraste con Odoculeos virginianus mexicanus, que tiene pues astas muy pequeñas y es un venado pues con condiciones corporales no tan deseables, ¿no? Y si nos vamos al sur, pues es un venadito que apenas sí tiene astas y que pues su tamaño corporal pues es mucho menor a los que tenemos en el norte, ¿no? Y entonces la teoría de la clasificación de estos venados pues fue con base en los tipos de vegetación, ¿no? Y fue por ello que delimitaron esas zonas de distribución. Entonces, parte de mi tesis de doctorado y trabajos que hemos estado desarrollando en la Facultad de Biología con estudiantes tanto de licenciatura como de doctorado, pues fue precisamente tratar de desmentir que las especies o estas subespecies pues estaban asociadas a las condiciones ambientales, ¿no? Ese era como que mi objetivo, que yo tratar de probar que realmente desde el punto de vista genético, pues estas subespecies no las podemos discriminar como subespecies, en realidad es la misma especie, solamente que con fenotipos distintos asociados a condiciones ambientales muy particulares, porque resulta que el desarrollo de las astas, además de que es una característica que se hereda, depende mucho de la calidad del forraje donde habitan estos venados, ¿no? En estas zonas que es matorral xerófilo, principalmente plantas crasuláceas o plantas que en la época de sed, que son plantas de desierto principalmente, ¿no? Que concentran mucho más proteína, mucho más fibra, mucho más pues propiedades bromatológicas que son palatables, ¿no? Para el venado y por lo tanto genera mayores astas, ¿no?
a diferencia de los que están aquí en el sur, aunque hay mayor diversidad de follaje, los venados son muy específicos en cuanto a su alimentación, ¿no? Entonces, también el tamaño, pues obviamente el tamaño corporal, pues va a depender de la disponibilidad, de la cantidad y de la calidad de plantas que haya en cada uno de los ecosistemas, ¿no? Entonces, pues nos propusimos a tomar muestras de los venados. Para ello fuimos a diferentes regiones del país, los anestesiábamos, les tomábamos muestras de sangre. En el laboratorio hacíamos extracción de ADN de cada uno de los individuos y pues hicimos los procesos de PCR, mandamos a secuenciar. Ah, les iba a pasar la página de MacroGen. Una vez que ustedes ya tienen el ADN, hacen la PCR, el producto de PCR se puede mandar a MacroGen. En MacroGen es una empresa que desarrolla o que te presta los servicios para analizar tus secuencias, ¿no? Entonces, por aquí quiero mostrarles el servicio de secuencias, ¿vale? Entonces, más o menos estos son los laboratorios que tienen allá. Llegan las muestras, las mandamos aquí, por ejemplo, hoy, y llegan dentro de 8 días. Y en 2 días ellos procesan nuestras secuencias y al cabo de 2 semanas prácticamente, ya nosotros tenemos vía correo electrónico los resultados. ¿Cuál es el proceso, flujo de trabajo que ellos siguen? A través del ADN extraído o que ya se extrajo, se pueden generar, construir librerías de ADN y después secuenciarlas, ¿no? Hacer las secuencias y posteriormente hacer el análisis bioinformático de las secuencias, que es el que vamos a hacer nosotros, ¿no? Entonces, esta página se las dejo por si alguno de ustedes está interesado en algún momento desarrollar, pues, estudios, ¿no?, genéticos. Ahí se los voy a pasar para que sepan dónde mandar sus secuencias y que se las procesen, ¿vale? Entonces, chicos, nosotros fuimos y muestreamos a estos cuatro lugares, venado Odocoileus virginianus veracruzis, ¿sale?, que es de esta región. En estos cuatro lugares nosotros fuimos y muestreamos a los venados. Pero además nos metimos a GenBank, entramos a GenBank y descargamos las secuencias que estaban dentro de GenBank, las que ya habían reportado. Leus virginianus. Yo secuencié la región D-loop del ADN mitocondrial, ¿sale? Y entonces, estas regiones, obviamente las revisé, las tuve que verificar que realmente fueran las secuencias de loop para que yo las conjuntara con las secuencias que yo desarrollé en el laboratorio, ¿no? Entonces yo las descargué, ya se acuerdan el otro día que podemos descargarlas aquí, ¿vale? Las podemos descargar. Vamos y las copiamos y estas secuencias las podemos pegar en un archivo de texto, ¿sale? Yo aquí ya las pegué, chicos, pero les puse un identificador, por ejemplo, Odocoileus virginianus de Tuxpan, de Las Vigas, de Iztac, ¿no? Para que el programa, entonces, cuando yo haga el análisis, me diga de dónde pertenecen los individuos, ¿no? Ahí están las secuencias que yo desarrollé o que desarrollamos en equipo ahí en la facultad. Y además desarrollamos y además descargamos las secuencias de otras subespecies, ¿sale? Las de otras subespecies que fueron de Sinaloa en Michoacán, son por acá. Estas regiones, ¿no? Esta zona geográfica de Sinaloa. De otros estados también, de Acapulco, de Oaxaca y Yucatán, ¿no? Prácticamente. Entonces,
Eso fue el segundo paso, ¿no? Descargar las secuencias. Las guardo en archivo TXT y después, posteriormente, las puedo observar en el programa que les acabo de, que ayer descargaron, el programa Mega. Ahorita les voy a pasar, chicos, ahí por el chat del grupo, este archivo. Este archivo que son las secuencias. ¿Sale? Ahí lo pueden descargar ustedes, jóvenes. Ahí ustedes lo descargan. Y entonces les voy a pedir que ya vayan abriendo el programa Mega que el día de ayer lo instalaron. ¿Sale? Los voy a esperar 2 minutos para que ustedes lo instalen y podamos empezar con la práctica. Una pregunta, doctor. Esos venados con los que trabajaron, Ajá. se encontraban dentro de alguna UMA o cómo los capturaron para tomarle las muestras? Ah, bueno, unos venados sí estaban en UMAS, otros venados estaban en condiciones de libertad, ¿no? En UMAS también. Resulta que en México hay un sistema de aprovechamiento de venados en ranchos cinegéticos. Entonces yo me puse en contacto por teléfono con estos ranchos cinegéticos y les pedí que, bueno, eso fue mi tesis de doctorado, ¿no? Les pedí que pónganle mute. Ajá. Bueno, entonces me contacté con estos biólogos o los responsables de los ranchos cinegéticos. Cada año hay cacería de venados legalizada en México, ¿no? En esos ranchos. Entonces yo me contacté con, pues, prácticamente todos los productores de venados de esta región del país, ¿no? A mí me tocó la región del Pacífico. Entonces, llamándoles por teléfono, les dije, oigan, pues cuando vayan a cazar venados, nada más les mandaba yo por paquetería kits de extracción, kits de unos tubos de tubos Ependor con etanol y una, ya no me acuerdo la sustancia para que pusieran ahí un pedacito de tejido. Es decir, cuando mataran el venado, le tomaran la muestra de cualquier parte de carne, ¿no? Cualquier parte de tejido, la depositaran en los tubitos que ya tenían alcohol y una sustancia para que mantuviera el tejido sano. Y entonces por paquetería ya me los mandaban a San Luis Potosí, yo estaba por acá, me mandaban por paquetería todas las muestras, ¿sale? Y ya yo aquí en el laboratorio los analizaba, extraía el ADN. Hacía las PCRs y mandaba a secuenciar a MacroGen, que debe estar por acá, ¿no? MacroGen en Corea, ¿no? Entonces, son tanto de venados silvestres como de venados en cautiverio. Pero recuerden que los venados en cautiverio, pues obviamente tuvieron que ser colectados de poblaciones silvestres. Es la forma en cómo las UMAS establecen sus núcleos reproductivos, ¿sale? De venados silvestres los llevan a cautiverio o compran en otras UMAS, ¿no? Pero pues esas UMAS tuvieron que haber colectado venados en vida libre, ¿no? Entonces, chicos, ya que tengan descargado el software y ya que hayan descargado el archivo de secuencias que les acabo de proporcionar, se van a ir a File y le van a dar Open, abrir un archivo o sesión. Entonces van a irse al archivo que les acabo de proporcionar y lo van a seleccionar y le van a dar abrir. ¿Sale? Les va a aparecer estas dos pestañas. Si quieren, vamos a observar cómo están los datos. Le van a dar clic aquí y les va a salir esta ventana. ¿Sale? Y entonces, ¿se acuerdan que les mostraba las secuencias en formato TXT?
Ahora el programa ya las lee de manera, pues, en automático. Y aquí tenemos las secuencias o los haplotipos de odocultivos virginianos mexicanos, Sinaloe, Acapulcensis, Sinaloe, por aquí también hay, Veracruzis y Veracruzis de diferentes localidades. Ojo, chicos, aquí incluí un outgroup o un grupo externo. Este grupo externo me va a servir para fijar la raíz del árbol, ¿sale? La raíz del árbol. Quiere decir que estas secuencias yo las seleccioné porque consideré que son las más antiguas o las, sí, las más históricas que las secuencias que yo generé o que yo obtuve de GenBank, ¿sale? Y entonces, por ejemplo, aquí todos estos puntos significa que hay coincidencia de la timina para esta secuencia y para todas las secuencias, ¿no? Cuando hay una sustitución, te la indica cuál es la sustitución de nucleótido. Aquí es una timina y este individuo tiene una citosina, ¿sale? Entonces hay una sustitución de nucleótidos. Esto se podría llamar entonces como un polimorfismo nucleotídico, es decir, la diferencia genética que tiene este individuo con respecto a todos los demás, ¿no? Cuando hay como un símbolo negativo, quiere decir que hay ausencia de una secuencia, ¿no? De un nucleótido que no lo pudo leer, ya sea esta, no lo pudo leer la secuenciación o que realmente hace falta, ¿no? Que hace falta una citosina en esta región, en esta posición, en este alelo, pero que pues no se sabe, ¿no? Que cuál, con seguridad, cuál será. Entonces, si se van hasta el final, chicos, pues prácticamente pues es toda la historia de los nucleótidos de cada uno de los individuos, ¿sale? Aquí pueden sacar algunas estadísticas como la composición nucleotídica. Le van a dar aquí en estadísticas, ¿sale? Y yo quiero que me muestre los resultados. Se los puede descargar en formato Excel, en formato CSV, en formato de texto, ¿sale? Yo nada más quiero que me muestre los resultados. Los pueden guardar en el disco duro de su computadora y ya ustedes le dan dónde guardarlo. Le dan OK. Aquí ya me abrió ya en Alex. Entonces, ¿qué les dice, chicos? Por ejemplo, ese es el resumen de las secuencias, cómo están constituidas en términos nucleotídicos. Para este individuo, para esta secuencia, tiene 32% de timinas, 22.5% de citosinas, 28.4% de adeninas y 17% de guaninas, ¿no? Esto les debe de dar el 100%. Entonces, la proporción nucleotídica de cada una de las secuencias. Y aquí tienen el valor, el número de pares de bases que tiene la longitud de la secuencia, que son 394 pares de bases. Y ya si ustedes quieren ver en promedio cómo estuvieron sus secuencias, pues entonces aquí ya les da el average o promedio, 31% de timinas, 23% de citosinas, etcétera, etcétera, ¿no? Y las secuencias en promedio que estamos analizando son 389 pares de bases que tienen que tienen de longitud las secuencias que estamos analizando. ¿Sale? Tiene otras opciones, ahorita no las vamos a ver. Tiene para estimar los sitios conservados, los sitios variables, los sitios altamente polimórficos y los singleton y etcétera, ¿no?
Bueno, entonces, antes de correr cualquier análisis o cualquier elaboración de árbol filogenético, necesitamos conocer el modelo de sustitución de nucleótidos sobre el cual se adaptan o se ajustan las secuencias que estamos analizando. Se van a ir aquí a Models y le van a dar encontrar el modelo de sustitución de nucleótidos o de proteínas. Le van a dar clic y les va a preguntar que si quieren analizar el conjunto de datos que está activo, le van a dar que OK. ¿Sale? Y les va a aparecer esta ventana. Yo lo dejo con el vecino más cercano, ¿sale? Yo dejo la opción del vecino más cercano o Neighbor Joining Tree, es decir, que analice el modelo con base al vecino más cercano y con el método estadístico Maximum Likelihood, ¿no? Voy a querer que use todos los sitios, es decir, todos los sitios que vimos hace rato en las secuencias de ADN, quiero que los use todos. O le puedo pedir que elimine aquellos que son similares, ¿no? Que solamente utilice los más parsimoniosos. Pero yo le pido que utilice todos los sitios. Y ya le podemos poner qué tan fuerte queremos que sea el ajuste de las ramas, ¿no? Muy fuerte, fuerte, moderado. Le voy a poner moderado para que no se tarde mucho y le vamos a dar OK. ¿Vale? Le dejamos en 4 el número de tratamientos por default. Creo que hay una última secuencia que no está, hay que eliminarla, pero ustedes denle que sí. ¿Sale? Entonces, miren, chicos, tenemos una tabla súper que nos espanta, pero no se espanten. Lo único que es más importante y que deben de ver es el modelo que identificó con base a Maximum Likelihood. Hagan de cuenta que probó 24 modelos para ver cómo las adeninas, timinas, citosinas y guaninas tenían frecuencias alélicas y que se ajustaran a los modelos de evolución de nucleótidos. Hagan de cuenta, ¿se acuerdan que les decía? Si cambia una timina, una purina por una pirimidina, tiene valores de evolutivos, perdón. Esos valores evolutivos son los que se calculan para poder determinar qué modelo se ajusta más a nuestra distribución de las secuencias, ¿no? Entonces, nos ponen las claves H, K, Y más G. Entonces nos vamos a la parte de abajo y por aquí tenemos las definiciones. Entonces H, K, Y significa Hasekawa Kishino Yano, que es un especialista que desarrolló ese modelo. También les da las citas en las que ustedes pueden citar y que están justo estos modelos, ¿no? De cómo se desarrollan. Y G significa que hubo pues las guaninas son las más importantes en el conjunto de secuencias que estamos analizando. ¿Sale? Entonces, ya que hayamos analizado el modelo HKY, Hasekawa Kishino Yano, nos vamos a ir aquí a esta pestaña que se llama Filogenia. Y le vamos a dar construir el árbol filogenético utilizando Maximum Likelihood. ¿Vale? Les va a preguntar que si quieren utilizar los datos activos. Le dicen que sí. Y entonces vamos a programar el test o la prueba del análisis filogenético.
le vamos a dar que evalúe este filograma o árbol filogenético con el método de Bootstrap. Lo voy a dejar en 500, pero pues hay investigadores que lo ponen en 1000, lo ponen en 10.000. Eso ya es a criterio de cada uno. Y entonces aquí, chicos, en sustitución del modelo, vamos a buscar el de Hasekawa Kishino Yano Model, ¿sale? Vamos a seleccionar ese modelo que fue el que obtuvimos en el análisis pasado, ¿sale? Y le vamos a poner distribución gamma que es la distribución que justo, ¿se acuerdan que estaba HKY y entre paréntesis G? Tenemos que ponerle el tipo de distribución gamma. Lo demás lo dejamos por default, ¿sale? Le voy a decir que las inferencias del árbol tengan una inferencia moderada, ¿no? Y le vamos a dar OK. Ese se va a tardar un poquito porque lo programamos con 500 formas, con 500 veces. Y entonces lo que está haciendo, chicos, es justo lo que les platicábamos hace rato. Está calculando las distancias que hay entre las adeninas, timinas de cada una de las secuencias y estimando valores de distancias. Y esas distancias entonces las va a ir transformando en un árbol filogenético. ¿Dudas hasta aquí, chicos? Mientras empieza, apenas van 8 réplicas de 500, ¿no? Para que vayamos sacando dudas una vez o comentarios mientras corre el programa. Ah, bueno, y justo les iba a decir bueno, ahorita que veamos los resultados, ahorita en febrero sale la publicación de estos resultados. Va a salir en un capítulo de Springer, un capítulo de libros sobre ecología molecular de mamíferos de Latinoamérica, ¿no? Y entonces me invitaron a hacer este estudio y a ver qué pasa, ¿no? Porque resulta que pues no hay subespecies, al menos para los datos que analizamos y para la región, para el marcador molecular que utilizamos, que es la región D-loop del ADN mitocondrial, no hay subespecies. Entonces, pues a ver qué dicen los venadólogos del país. Porque esto tiene implicaciones en conservación, chicos, ¿no? Imagínense que los esfuerzos de conservación estén enfocados a una sola especie o a una sola subespecie y que realmente la conservación no está siendo permeable a todas las subespecies, ¿no? También tiene implicaciones en términos cinegéticos o de cacería. Dado que no hay subespecies, entonces no podemos hablar de trofeos de venados por subespecie. Es que hagan de cuenta que en el mundo hay cazadores que participan en eventos. Obviamente todo esto que les platico es legal, ¿eh? Hay cazadores en el mundo que participan por pues ¿cómo les llaman? Pues por trofeos, ¿no? La idea que tienen los cazadores es tener en sus casas o en sus espacios a todas las especies de venados que hay en el mundo, ¿no? Como si fueran sus trofeos, todas las cabezas, todo lo que son las astas. Hay un club de cazadores a nivel mundial y entonces vienen a México, vienen a los ranchos cinegéticos y pagan por cazar venados, ¿no? Porque estos venados que tenemos aquí en México no los hay en otras partes del mundo más que exclusivamente aquí, justo por estas características que les comentaba, ¿no? Entonces,
Obviamente va a haber cazadores que vienen por trofeos de mayor, de más vistosos, ¿no? Pero hay otro sector de cazadores que también apuestan por trofeos de venados raros, ¿no? En realidad, yo sé que lo más vistoso es más gustoso para cierto grupo de gentes, ¿no? Pero hay otras gentes que les gustan las cosas raras, las cosas extrañas, que se dan en muy pocos lugares, ¿no? Y entonces es un, se llama el Gran Slam de los venados a nivel internacional. Y entonces los cazadores viajan a todas las partes del mundo para tener una colección de trofeos de venados de todas las partes del mundo, ¿no? Y entonces, si tenemos estos resultados, ya con estos resultados del filograma, pues entonces les podemos decir, ah, miren, pues genéticamente son los mismos venados, solamente los fenotipos mejores están en el norte y los fenotipos pues raros están en el sur, ¿no? Algo así podría hacerse, ¿no? Pero bueno, ahí les comparto la publicación cuando ya salga disponible. Creo que sobre todo se vuelve interesante eso que comentas, Ricardo, porque no, si no hay antecedentes es cuando hace los grandes cambios en el esquema de clasificación, de conservación, etcétera, ¿no? Así que ellos tienen que analizar a partir de los datos, a partir de las evidencias, si van a aceptar el nuevo esquema, ¿no? Porque sí. Puede haber quienes ya tienen una manera arraigada de trabajar y van a decir, no, pues yo me quedo a la antigüita, así se me hace complicado. Me imagino que por ahí puede estar el doctor Tarango trabajando, ¿verdad? Va a estar. Sí, pues entonces, hay varios, ¿no? Que, que me dicen, oye, no sacas eso, pero bueno. Sí, me imagino. Pero pues nadie lo hace, ¿no? Y hay que hacerlo. Entonces, de esa manera, pues, es nuestra parte profesional, nuestra parte ética, ¿no? Y pues es nuestra motivación hacer investigación, tratar de darle a conocer a la gente, porque realmente, pues la biodiversidad es para eso, ¿no? Para que las demás personas que son usuarias de estas especies, pues tengan conciencia, ¿no? De lo que ocurre a nivel poblacional. Y obviamente, entre más tengamos una cultura, una sociedad más culta y más preparada y más educada, pues estos recursos biológicos van a ser más conservados, ¿no? Más práctica, va a ser más práctica la conservación, ¿no? Definitivo. Ya, son 88 de 500. Pues más bien ahorita aprovechar que comenten los jóvenes que si no han tenido problemas para llegar hasta aquí. No, pues creo que siempre les queda todo claro, bien. Nunca preguntan, nunca están participativos. Quiere decir que está excelente, sí. Que lo dominan a la perfección. Apenas. Creo que vamos igual, tenemos 70 de 500 o un poquito menos. Ah, bueno, pero al menos está corriendo, qué bueno. Para los demás, que espero que les esté corriendo el software, que no se les quedaron atorados en alguna parte. Yo, doctor, voy bien, pero va lento. Llevo 57 apenas. Fíjense que eso de los bootstraps, ahorita que ya son las computadoras más, pues, eficientes, ¿no? Pero al inicio hablamos de hace 15 años, o hace 10 años todavía, trabajar a 1000 bootstraps, en ocasiones tenía que dejar uno la computadora trabajando de un día para otro. Una semana, ¿no? Exacto, se hablaba de algunos lugares una semana, y todavía hay, dependiendo los análisis genéticos, por ejemplo, quienes trabajan con pirosecuencias, y que, o sea, que hablamos ya a nivel de SNPs, cuando van a trabajar un genoma, normalmente tardan cerca de una semana, incluso con MACs, las MAC, que son así ya poderosas, una semana trabajando porque son, normalmente les arroja como 15 terabytes de información, perdón, 15 gigabytes de información cada corrida que realizan. Entonces, pues también se complica. Los análisis estadísticos, los programas que tienen que manejar, o sea que también se requiere una infraestructura en cuestión de cómputo mínima necesaria, ¿no? Lo cual ya tener una Mac de esas, pues hablamos también que son otros costos. Sí, aquí todavía se va a echar, yo creo, fácilmente otros 20 minutos.
Bueno, le voy a poner stop yo. Y voy a hacerlo otra vez para que salga más rápido, ¿no? Uh-huh. Sí, es ahorita. Bueno, ya, ya lo, le di stop y ya me lo calculó con 300 réplicas, ¿no? Algo así. Uh-huh. Entonces, este es el modelo, chicos. Este es un modelo. Este es el árbol original. Aquí aparece. Este que tenemos aquí. Y entonces nos agrupa Sinaloe como si fuera una sola subespecie. Pero aquí tenemos a Mexicanus, Mexicanus con Veracruzis, ¿no? En estos clados. Bueno, a ver, vamos de atrás para adelante. Aquí tenemos el outgroup, la raíz del árbol. Por aquí podemos empezar a leer nuestro árbol, ¿vale? Entonces, nuevamente la misma guía, chicos. Este es estos que están aquí son el ancestro en común de todos los que tenemos acá arriba, ¿vale? Sin embargo, este que tenemos aquí es diferente de todos los demás que están acá porque está en una sola rama. Ahora, vamos para acá arriba. Esta línea que está acá, todos los que comprendan estas dos ramas, estas ramas de lo que vaya de ahí para arriba y de aquí para abajo, forman un clado, ¿no? Pero bueno, este es diferente de todos los demás, ¿sale? Este es Sinaloe. A ver, entonces siguiendo esta línea, vamos y bajamos por acá, bajamos hasta acá abajo, bajamos, y bueno, vemos una mezcla, chicos. Aquí tenemos a Sinaloe, aquí tenemos a Veracruzis, Sinaloe, Veracruzis, Acapulcensis, aquí en este clado, chicos. ¿Qué creen que les diga que haya individuos de diferentes subespecies dentro de un mismo clado? ¿Qué respuesta podrían dar? ¿O qué significa? Que haya subespecies distintas dentro de un mismo clado. Nadie, chicos. Bueno, ninguno. ¿Qué significa que haya? Pues yo se los digo mejor, más fácil. Ya no les voy a preguntar porque nadie responde. ¿Qué significa que haya? Doctor. ¿Sí? ¿Mande? ¿Migración de especies dentro del territorio mexicano? Bueno, eso puede ser una respuesta, pero es un supuesto, ¿no? Podría llamársela así. Es un supuesto de que hay migración, que hay todavía, pues, compatibilidad genética, ¿no? Entre las subespecies que considerábamos que eran subespecies. Y entonces, chicos, al estar presentes diferentes linajes dentro de un mismo clado, pues, quiere decir o significa que estos individuos pues comparten las mismas características genéticas, por lo tanto no podemos hacer distinciones como una subespecie o como subespecies, ¿sale? Entonces, como bien dice Marco, pues por ejemplo un venado de por acá pues también pudo viajar o pudo, en algún momento hubo contacto genético, ¿no? En algún momento hubo esa compatibilidad genética, y aunque estén en regiones geográficas distantes, todavía comparten características genéticas, ¿no? Entonces, si nos vamos para el clado que está hasta acá arriba, que les decía, miren, Sinaloe, parece ser que sí es una subespecie, pero sin embargo, nos vamos, nos vamos más hacia atrás, y pues vemos que este clado, desde aquí, pues comprende a individuos de Mexicanus, Veracruzis, y pues también están dentro los de Sinaloe, ¿sale? Entonces, ¿qué concluimos con esta información, chicos? Pues que no hay subespecies, hay una mezcla genética todavía, hay una mezcla de linajes entre los individuos que analizamos, y exclusivamente para este marcador. Entonces, así sería la interpretación con el árbol original.
También hay un árbol consenso utilizando los valores de Bootstrap, que prácticamente lo que hace es ajustar estas secuencias en ramas, haciéndolo más corto, ¿no? Haciéndolo más corto y más pequeño. Entonces, otra vez volvamos al árbol consenso. Entonces, aquí vemos la mezcla, Veracruzis, Veracruzis, Sinaloe, Veracruzis, Acapulcensis, Mexicanos. Entonces, todos están mezclados genéticamente. Hasta incluso el outgroup que se consideraba en un inicio que era el ancestro en común de todos, en el árbol original, con el árbol consenso, pues también está mezclado, ¿no? Está mezclado con las demás subespecies, ¿no? Entonces, en conclusión, chicos, no hay subespecies de venados, no hay subespecies de venados, es una misma especie, pero sin embargo, que no haya subespecies, que mi resultado refute la hipótesis ecológica de que existen subespecies, no significa que esto va a cambiar, que este modelo que proponen estas personas, de tal cual están las distribuciones, va a cambiar. Solamente es información que pues ahora sí con la publicación de este capítulo del libro, lo que estamos tratando de dilucidar es que, aunque ecológicamente haya diferencias fenotípicas, genéticamente los individuos o las subespecies que muestreamos siguen siendo la misma, siguen siendo la misma especie, nada más que pues en distintas regiones geográficas, ¿no? Y entonces, pues, de eso se trata la filogenia, chicos, ¿vale? De eso se trata la filogenia. Recuerden que yo le di ahorita a cancelar o que que separara para ahorrar tiempo. Pero aquí tienen unos valores. Estos valores van desde 0 hasta 100. Entonces, 100 significa que hay un mayor ajuste. Es decir, que estamos 100% seguros que este modelo está representado así. El 92% de las veces de las 500 veces que corrió el modelo de Bootstrap, el 92% de las veces esto coincidió que tenía este arreglo. Y así lo hacemos para cada uno de las ramas, ¿sale? Pero les digo, obviamente tenemos valores inferiores porque lo cancelé. Pero valores superiores del 50% ya son buenos ajustes en las ramas del árbol. Pueden cambiar aquí el tipo de árbol. Aquí le dan clic en esta pestaña y le dan en forma de círculo. ¿Sale? ¿Y se acuerdan esos que hemos visto en los artículos? Pues aquí los tenemos en formato, ¿qué es? En formato radial o circular. Listo, jóvenes, pues ya saben hacer filogenia. Doctor, a mí no me aparecen esos valores. No sé si lo hice mal, pero no me aparecen. ¿Le diste aquí en Bootstrap consensus? A ver. Es probable que sea normal, ¿no? Porque tuvieron diferentes tiempos de que dejaron correr el programa. Se supone que entre más tiempo era lo que le va a dar la robustez al análisis o va a modificar, dependiendo el número de bootstrap que cada quien obtuvo, dado que se tuvo que cortar, o el doctor Serna lo cortó por la cuestión de tiempo. Sí, aquí es importante que cuando vayan a programar su análisis, aquí tienen que señalar cuántas réplicas, porque les aparece por default que no haya ninguna evaluación Bootstrap. Tienen que seleccionar Bootstrap y aquí ponen el número de réplicas, ¿no? A lo mejor por ahí se te pasó esa parte. Sí, sí, eso fue porque no le puse ahí ese valor, ese dato. Sí. Ok. Bueno, chicos, ya saben hacer análisis de microsatélite, ya saben hacer
análisis morfológico, ya saben hacer análisis de secuencias. ¿Y qué más hemos visto? Pues sí, nada más esos, ¿no? Entonces ya mañana haríamos un análisis de diversidad de especies, ¿vale? Ricardo, los voy a dejar, me voy a unir ahorita a una pequeña reunión que citó la doctora Mariel por cuestiones de la reacreditación. Sí, pues ya estamos, ya terminamos, ¿no? Entonces, la tarea, de una vez les digo la tarea es, chicos, bueno, que... Luego nos vemos, ¿sale? Bueno, vaya bien. Uh-huh. Gracias, ahí estamos en contacto. Buen día. Buen día. Hasta luego, doctor. La tarea, chicos, es que les estoy mandando unas secuencias ahí en el chat del grupo y quiero que hagan un análisis, un filograma con el software Mega, ¿sale? Y obviamente lo peguen en un Word y ya saben los resultados, subirlos a la plataforma de Teams. Entonces, de una vez voy a hacer la tarea para que ya la suban, ¿no? ¿Esta sería práctica 4? Sí, sí, Cristian. Doctor, con respecto a la práctica 2, la de diversidad genética, igual se va a reportar solamente en el archivo de Excel o también hay que pasarlo a Word. ¿La de microsatélites? Sí. Ah, en el Excel y ahí hacen su interpretación. Ok, gracias. Ok, bueno, ¿alguna otra duda?